hermanos, en lo Claro, personal? es un sueño, como yo siempre se lo digo, fue un sueño para nosotros desde que éramos niños. Imagínate, nos llevamos un año y era un sueño para nosotros estar acá, nada más jugando juntos. Le agradezco a la organización de los Tiburones porque nos dieron esa oportunidad. Amigos de Sport Venezuela, Leobaldo Cabrera con nosotros. Leobaldo, agradecerte primero por el Gracias a ti. tiempo, por la disposición. Quisiera preguntarte, Leobaldo, en primer lugar, llegas en un cambio, ¿no? Proveniente de Sí. los Tiburones de La Guaira a los Tigres de Aragua y tal parece que te has sentado muy bien. Con los Tiburones de La Guaira tenías un promedio por debajo de los 300 puntos y en apenas 8 juegos ya ostentas un promedio de cerca de 450 puntos. ¿Cuál ha sido ese ajuste de Leobaldo Cabrera en cuanto a su ofensiva se refiere? Sí, yo creo que, bueno, primeramente gracias por la entrevista. Yo creo que ha sido, nada, tiempo de juego. Yo creo que más que todo con La Guaira estaba un poquito limitado, había bastante, no tuve buen arranque, eso no, ¿sabes? Eso no es culpa de nadie, no tuve el mejor arranque, no fue malo, realmente no fue malo. Tenía mi average en 260, llegaba a ser casi que 400 de average, que es muy bueno, pero no hice lo que yo estaba, ¿sabes? Supuesto hacer, no cumplir las expectativas. Y aquí desde que llegué, yo sabía que me iban a dar el chance de jugar, desde que llegué, la confianza que me dio el coaching staff, el manager Buddy, los jugadores. Yo creo que eso fue lo bonito, que me hicieron sentir en casa desde que llegué. Y nada, salir a hacer mis cosas, yo sé lo que tengo para dar, yo sé lo que Leobaldo Cabrera puede dar en la liga y gracias a Dios se están dando las cosas. Leobaldo, mencionaba justamente a Buddy Bailey, el manager más ganador en la historia de nuestra pelota. Háblanos de esa experiencia, ¿no? Justamente con Buddy Bailey está a punto de llegar a 500 victorias. ¿Cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Con Buddy allí Sí. en el Clubhouse, en cuanto al manejo del juego como tal? Es un orgullo para mí estar acá, jugar, representar al equipo que está manejando Buddy, que son los Tigres de Aragua. Para nadie es un secreto todas las cosas bonitas que tiene Buddy aquí en la leyenda que es en el béisbol venezolano, lo ganador que fue desde la dinastía tigrera hace unos años que ganó tantos campeonatos. Y nada, es un orgullo para mí. Yo creo que las cosas que puedo resaltar de él es ese respeto al juego que tiene. Él le gusta que hagan las cosas bien. Ya yo jugué con los Yankees y algo así parecido, ¿sabes? Que hay que hacer las cosas bien, hay que respetar, hay que jugarle fuerte. Y yo creo que eso es bonito porque eso te enseña a ti muchas cosas del béisbol, te enseña muchas cosas para tu carrera y yo lo puedo aplicar en mi carrera para así ser mejor cada día. Eduardo, hablando justamente de la realidad ahora en conjunto, ¿no? En lo colectivo de los Tigres de Aragua, no afrontan la mejor actualidad, ganan un partido, pierden tres. ¿Qué se habla en ese clubhouse? ¿Cómo tú lo observas? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo está el ánimo de los peloteros allí a lo interno? Sí, ahorita mismo yo creo que estamos bastante bien. Cuando yo llegué, para nadie es un secreto que estábamos en una mala racha, pero el ánimo siempre ha estado, que es lo más bonito. Cuando yo veo eso desde el clubhouse, yo creo que en los equipos que he estado y cuando han sido ganadores, porque está esa unión dentro del clubhouse y aquí lo tenemos. Lo más bonito de todo esto es que siempre, desde que llegué, no nos estaba yendo bien, pero estábamos buscando nuestra identidad, estábamos buscando la manera de jugar, estábamos buscando cómo juegan los Tigres, qué vamos a hacer, vamos a aplicarnos, estábamos llegando los tres jugadores que llegamos nuevos, cómo vamos a aportarle al equipo. Yo creo que ya en los últimos dos juegos nos ha ido bastante bien, hemos ganado dos juegos bastante buenos ofensivamente hablando, y yo creo que nada, se están dando las cosas, yo creo que vamos a seguir haciendo las cosas bien y yo creo que si nos dan esa oportunidad podemos pasar a playoff, podemos dar bastante de qué hablar. Quiero finalizar con una pregunta más personal que quizás muchas personas te la han hecho. ¿Qué sentimientos o qué sensaciones te dejó jugar con tu hermano Osvaldo Cabrera en los Tiburones de La Guaira? Quizás tenían pensado, ¿no? Jugar a toda la temporada con los Escualos. Ya todos sabemos lo que pasó. Esto es un negocio, pero ¿qué sensaciones dejó esos juegos para Sí, ustedes como hermanos en lo claro, personal? es un sueño, como yo siempre se lo digo, fue un sueño para nosotros desde que éramos niños. Imagínate, nos llevamos un año y era un sueño para nosotros estar acá, nada más jugando juntos. Le agradezco a la organización de los Tiburones porque nos dieron esa oportunidad de jugar juntos. Así hayan sido 2 semanas, fue bastante bonito. Fue como que revivir todas esas vivencias que teníamos desde niños. Y yo creo que nada, este es el béisbol, es un negocio, así son las cosas. Sabemos que esto es lo mejor lo que pasa es lo mejor ¿sabes? Lo mejor que vendrá. Y yo creo que lo más bonito de todo es que pudimos lograr ese sueño, pudimos jugar juntos. Si ya haya sido poquito, lo logramos. Y yo creo que nos quedamos con eso, con lo bonito. Muchísimas gracias, Leobaldo. Gracias, Mucho bro. éxito. Dale,